¡Aloha! ¿Cómo andan, gente en casa? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Cocinemos. Hoy un programa recontra especial, así como súper emocional. Surgieron anécdotas, recuerdos muy lindos antes en la charla previa de arrancar el programa. Y porque el programa de hoy se trata de eso, de homenajear, de recordar y darles valor, revalorizar a las recetas de la abuela. Le decimos así, recetas de la abuela, pero puede ser recetas de la abuela, del abuelo, de una tía abuela, una vecina. Esa gente que funcionó como, no sé, despertar de tradición en la familia, de esas cosas. Bueno, estábamos hablando de los cuadernos de recetas, ¿no? A mano, tan lindos que aparecen en alguna de nuestras casas. Y bueno, ese es el homenaje que queremos hacer en el día de hoy, hacer recetas bien tradicionales, pero también contarles un poco, aggiornar y contar cuáles eran quizás los pequeños errores nutricionales, errores o desconocimientos que tenían nuestras abuelos, abuelos, tíos, etcétera, como para darles esa vueltita saludable que propone siempre nuestro programa. Pero lo que queremos es eso, recordar, llegar al corazón, a las emociones, desde los sentidos de la gastronomía de hogareña, de nuestras casas. Para eso, en el día de hoy estoy con Verónica Olaiz. Hola, hola, Vero, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Lu? ¿Todo bien? Bien, por suerte, vamos bien. Vamos a recordar un poco a abuelas, abuelos. Tal cual. Ya te voy a preguntar, ¿cuáles eran las recetas de tus abuelos? Ahí va. Y Agus Alves, ¿cómo estás, Agus? Bien, ¿y vos? Muy bien. Chocha con este tema, me encanta. Bueno, qué suerte que has heredado la mano de alguno, no sé, o es algo propio. Ahora hay influencia, ahora vemos. Hay mucha influencia de abuelos, abuelas, tías, todo. Bueno, ya para de una les digo que pueden escribir a las redes sociales porque este realmente es un programa para eso, para tener un gran intercambio, que nos cuenten las recetas que se hacían en casa, en las fiestas. Bueno, recién hablábamos también de los abuelos que tienen su corte de fiambre, del quesito, elegir. Cada uno tiene su tarea en las reuniones, en la cocina, así que compartan con nosotros esas experiencias que nos va a encantar leerlos. Vamos a arrancar contando cuál va a ser el menú del día de esta cocina y recetas de la abuela. Dale. Vamos a hacer un matambre a la leche con papas, boniatos y zanahoria. Qué rico. Ese como plato principal. Vamos a hacer un arroz con leche, con merengue, con caramelo. Y por último vamos a hacer una pasta frola de membrillo, la clásica. La de siempre. Señora pasta frola, la de membrillo, porque hay estas variantes de dulce de leche. Está, pero... y queda riquísima, pero la clásica, clásica es la de membrillo. No hay discusión. Ahí me pongo fundamentalista y es la de membrillo. Bueno, tenemos mucha gente en el estudio. Hoy está concurrido. Se han quedado porque, claro, es interesante. El menú del día de hoy es muy interesante y también cariñoso. Bueno, vamos a arrancar entonces ya con la primera receta de este matambre a la leche. Dale, vamos con la receta y nos ponemos a cocinar. Precisamos para el matambre a la leche con papas, boniato y zanahoria, un matambre con tenor graso media, medio litro de leche, una cucharada de vinagre, adobo a gusto, una papa, un boniato, dos zanahorias, una cucharada de aceite, pimentón, orégano y curry. Divino. Ahí mantuvimos algunos condimentos que son típicos de la cocina uruguaya, de la cocina de abuelas y abuelos, que es el adobo, como que el adobo y el matambre de la leche van siempre, es la unión perfecta. Sí. Y sumamos el curry, un pimentón para las papas como algo extra, pero no era tan clásico. En realidad, por lo menos en mi familia no era clásico. Bueno, la guarnición también podía ser un puré, ¿no? Un puré clásico. Un puré de manzana también, que va bien con el cerdo. Pero vamos acá a jugar un poquito. Vamos a hacer esto como más. Aprovechar el horno. Ya lo prendemos, hacemos el matambre y hacemos las papas. Perfecto, me parece maravilloso. Bueno, vamos a macerar. Teníamos ahí recién una pregunta, ¿no? Nos hacíamos este cuestionamiento de para qué la leche antes. O sea, sí, claramente ese cuajado que tiene el matambre de la leche es clásico, pero ¿por qué tanto tiempo antes? ¿Por qué macerarlo en leche? En realidad, las maceraciones en las carnes se estila hacer mucho. Van impregnados, impregnan el sabor del alimento que maceremos. A veces puede ser con un caldo, a veces puede ser con otro preparado. Se macera también en cervezas, en alcoholes. Uh-huh. El matambre de la leche es como un clásico, va a quedar... Lleva el vinagre, que el vinagre sí le va a dar como un ablande un poquito a la carne. Y la leche va a hacer eso, que se impregne. No la va a ablandar, no es que nos va a quedar más tierno. Pero sí podemos macerarlo 12 horas y va a quedar mucho más rico, más impregnado de la carne, de ese sabor de la leche con el adobo. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. También la leche de Exacto. los juguitos de la carne. Va a desprender. Acá es importante, hablamos del tenor grasa medio, porque tampoco queremos un matambre súper grasoso, porque ahí como que desvariamos y nos vamos de nuestros objetivos del programa.
pero que tiene que tener una grasa, un poco arriba y eso, porque si no, quedaría muy seco. De todas maneras, como tiene la leche, eso ayuda a que se humecte y a que no quede una carne, una suela. Porque el matambre en general es un corte que es bastante fino. Acá tenemos alguno que es más grueso, pero en general siempre es así. Entonces, si no tuviese grasa, quedaría como una suela. La leche también ayuda a eso, que si justo agarramos un matambre flaco, no pasa nada, porque tiene la leche y va a quedar como más... Sí, es como un pellejito, ¿no? Dejarle la parte, no de grasa gruesa, pero del pellejito. Una parte, por lo menos, sí. Dejarle un poco de grasa. Y bueno, nada, acá le vamos a empezar a poner nuestras cositas, el adobo, sin dudas. Capaz que le voy a poner un poquito de sal, pero una cucharadita nomás. Y eso, lo recomendable, ¿cuánto dijiste, Agus? Más o menos horas. Cuanto más lo puedas dejar, mejor. Si lo podemos hacer, no sé, ponele, lo dejo en la noche, al otro día lo cocinamos al mediodía, va a quedar más rico. Pero tampoco es que no se pueda poner la leche ahora y mandarlo al horno. Podemos, sí. No vamos a tener el mismo resultado, pero es posible. No nos va a quedar duro por no dejarlo 12 horas macerando. Bien. Sin duda las abuelas ahí lo dejaban, ¿no? Me acuerdo claramente de que lo dejaban como el día anterior macerando. Había una planificación. Sí. Tal cual. Bueno, es esa cosa que como medio contradictoria quizás, porque decimos había otros tiempos, también había otros tiempos porque quizás se pasaban más tiempo en las cocinas y en las casas. Sí. Hoy, gracias a Dios, bueno, las mujeres tenemos cada vez más espacios que no sean la cocina, pero bueno, así ponían el amor en estas cosas con ese tiempo que se tenía. Contemos un poco nuestras experiencias, Vero, ¿qué hacían tus abuelas? A ver, contame recetas. Bueno, recetas que sin duda sí me hacen acordar que son mi abuela, en realidad. Yo les contaba hoy que mi abuela era la que cocinaba. De mi abuelo me acuerdo, sí, de que hacía algún asado. Esto que hablábamos de las picadas, me acuerdo claramente de mi abuelo cortando como queso y salamín para esa picada. Pero mi abuela era la que más cocinaba, quizás. Que no eran tantas recetas. No era como muy amplia o muy variada su repertorio, pero las hacía riquísimas. Me acuerdo que hacía un pastel de carne exquisito. Después el matambre a la leche le quedaba delicioso. Me encantaba ir a comer matambre a la leche a lo de mi abuela. Después hacía unos chauchitas con salsa blanca y panceta, que era también un espectáculo. Es bien, bien original. Y de postre siempre hacía crema de vainilla con merengue y caramelo, que también era como la sensación, el postre de la abuela. Esas eran como las recetas clásicas. Después el puchero, cada tanto también hacía un puchero que nos encantaba. Esas comidas que también... ¿Y vos las hacés? ¿Las replicás en tu las casa? Las replico. ¿Vos sabés que matambre a la leche no? Es una preparación que no suelo hacer. No sé por qué, no sé, la verdad. Voy a ver cómo me queda. Pero el resto, sí, todas las hago, me encantan. Y obviamente que cada uno después le da como su impronta, claro, y le da ese toque. Pero trato de replicarlas tal cual porque eso me trae como muy lindos recuerdos, me transporta a mi infancia, sin duda. Divino. Y vos estabas diciendo lo de los abuelos, también estaba el cuchillo ese del abuelo, ¿no? Ah, que con iniciales o como, yo qué sé, capaz que la gente más de campo, pero tenían su cuchillo para cortar su corte del salame de repente, también. Si era diagonal, finito, grueso, ¿no? Cada uno tenía sus mañitas y sus tradiciones. Tal cual, y su rol, ¿no? Era como, me acuerdo de eso, se sentaba a la mesa con su tabla y todo y empezaba a picar con toda la paciencia del mundo. Y tenía que ser, sí, el salame bien finito, era como su estilo, digamos. ¿Y vos, Agus? Bueno, en mi casa, en realidad, mi abuelo cocinaba mucho, el abuelo Mareco, que siempre lo nombra. El que le dice Agustiniti. El que me decía Agustiniti. Cocinaba pila él, era muy característico hacer pucheros, pero pucheros polémicos hoy en día, los podemos ver polémicos. Porque era un puchero de esos que... Bueno, polémico que acá, enfría, acá en cocinero. Claro, que toma un poquito de temperatura más baja la sopa y queda la capa la de grasa típica. Típico de Mareco. Riquísimo. Yo, cuando era niña, era muy cómplice de mi abuelo y almorzaba en mi casa y después me iba a comer un puchero con él, almorzaba doble. Que tampoco bueno, está bueno eso, ¿eh? Pero eso pasa mucho con los abuelos que consienten. Y a él le encantaba, obviamente, porque yo era su dos. Comía todo, me encantaba comer... Los huesitos con la grasa, todo. Yo le daba el todo. El caracú. Sí, todo, todo. Me encanta hasta el día de hoy. Y él hacía esos pucheros polémicos que también usaba una tabla polémica porque todo era polémico. Una tabla de madera ya impregnada, con mucho asado arriba, con mucha grasa. Mira, ya... mientras que no tuviera gusto a humedad, porque viste que a veces las tablas de madera agarran. Después todo lo demás era parte válido. Del folclore. Claro, era como que el asado del abuelo Mareco tenía el gusto a su tabla. Ya sabíamos. Y ya estaba aceptado así.
Y a mí igual me gustaba, te diré, porque lo extraño ese gusto. Es como, ahora como un asado y está demasiado pulcro para mí. A este asado le falta tabla, ¿no? Le falta grasa a la tabla. No tiene calle, no tiene tabla. Y después mi otra abuela, la abuela Luisa, que era la esposa de Mareco, cocinaba, pero no tanto. Él cocinaba bastante. Y mi abuela Emily sí cocina un montón. Hasta ahora cocina riquísimo. Y me gustan mucho los tucos de la abuela Emily, que he tratado de emularlos porque se pasa que como que vas creciendo, no sé qué, y haces otras comidas y más saludables, con menos tener graso. Pero a veces querés el tuco de la abuela. Se extraña esos sabores. Entonces lo he emulado. El año pasado me acuerdo que dije, hoy voy a hacer el tuco de la abuela Emily. ¿Y pasa los secretos o se los guarda para hacerla mejor siempre? No, yo siempre estuve muy pegada a la cocina desde chica. Y chusmeteando todo, ayudando y mirando cosas. Y entonces me acordaba cómo era su tuco, entonces lo pude emular. Y me cuenta, si no la llamo y me cuenta. Pobre ella que se guarda una receta. Bueno, yo me acuerdo de mi abuela, la más presente que tuve fue mi abuela Ana, que era la mamá de mi mamá. Y no recuerdo pollo al horno, pero algo así súper clásico. Pollo al horno con papas, tan rico, tan crocante, tan bien condimentado como el de mi abuela Ana. Después hacía otra cosa que sí hago yo siempre, o sea, todas mis navidades tiene que estar eso en mi mesa, que es una tarta fría de atún. Ay, con una masa así medio mantecosa, sí. Bien de abuela. Y bueno, era bastante sencilla, con mayonesa, atún, cebollita, después la decoraba divina con tomate y aceitunas. Y yo, si no tengo esa tarta en mi mesa, para mí no es Navidad, no es la fiesta. Claro. Y la aprendí, bueno, también la hacía mi tía, no, como digo, no solamente las abuelas, mi tía Victoria, que tampoco yo no está más, pero era como mi tía del alma y no tenía hijos, entonces era como muy de transmitirme cosas a mí. ¿Qué otra cosa? Bueno, después tengo una anécdota muy graciosa de la abuela Ana, pobrecita. Ella no pedía, pero nunca, era un pecado pedir comida o comprar un catering, ¿no? Para una fiesta. Un insulto para la abuela eso. Sí, voy a nombrar una cosa. Yo no estoy muy convencida de haber tomado la comunión, le soy sincera, pero tomé la comunión. Fue lo único. Después no seguí confirmación y toda la rosca. Pero bueno, ese día de mi comunión ella tenía planificado, era en la casa de mis abuelos, el después, ¿no? El cóctel, el almuerzo. Y tenía planificado hacer todo ella, había hecho bocaditos de todo, hizo un pollo al champiñón. Ay, qué delicioso. Pero se extendió el tiempo de la ceremonia en la iglesia y no sé qué le pasó, que se le fermentó olla de aluminio, no sé, todo, una cantidad de pollo al champiñón. Ay, gigante, pobre, no les puedo explicar la angustia, sí, de esa abuela. Imagino, pedimos empanadas, ¿no? Zafamos, o sea, mi madre dijo, no va a pasar nada, no vamos a pero ponernos para mal, pero ella sido todo fue, un tema. Sí, claro. Tremenda frustración. Porque aparte buscaban eso, como agasajarnos, ¿no? Les encantaba y es uno de los roles fundamentales de las abuelas, sí, o tías, de que eso, les gustaba como agasajar, juntar a la familia. Totalmente. Siempre, también los tengo como muy presente eso, ¿no? Los domingos era comer a lo de la abuela y ella le encantaba juntar a todos y hacer esas comidas propias de ella, típicas. Para nada, darnos como esos gustos, esos mimos a todos, así que sí. Qué hermosas. Divino. Estas abuelas. Bueno, de verdad, cuéntenos porque es una ternura leer y recordar este tipo de cosas. Agus, ¿qué estuviste haciendo mientras charlábamos? Bueno, tengo el matambre con la leche, el adobo y el vinagre. Sí. Y ahora estoy haciendo las papas, que esto también era típico de mi abuela, es típico de mi abuela Emily, que los saqué ahí, que en realidad, antes de poner las papas al horno, siempre se le pone el aceite, el condimento en un bowl y manoseando y te ensucias las manos para que todo tenga el sabor. Lo hacía con el pollo también, pero con la papa me acuerdo patente, clarito, que era así. Y bueno, y es como tiene que hacer en realidad, tiene que ser así. Porque una papa así, darle un poco de amor. Está feo. Y nada, ahora estas dos cosas van a ir al horno en asaderas separadas, podrían ir en juntas. Uh-huh. Pero las vamos a poner separadas porque el matambre tiene que cocinarse tranquilo con su leche, reducirse, cortarse la leche que se corta con el calor y el con vinagre, el vinagre. También. Pero queda buenísima, entonces está buena. Y las papas tienen otro tiempo de cocción porque el matambre va a estar como 40-45 minutos en un horno moderado y la papa capaz que se hace un rato antes. Entonces esas cosas que la gente alrededor de la mesa se pelea por agarrar más, sí, de ese cuaje, ¿no? O el cosito que raspar lo que queda quemadito de la frente. Tal cual. Esa es una de esas cosas que sí atrae todos pasiones. Quieren, tal cual. Sí, tal cual. Bueno, nos vamos al horno entonces, sí, con el matambre a la leche, que va a tener su tiempito de cuajar.
Vero, ¿qué nos puedes decir de esta receta en particular de la carne, de este tipo de carne? Bueno, de la carne, en realidad el matambre que más acostumbrados estamos a consumir es el matambre vacuno, este corte de carne, que es, bueno, es como una manta que se saca de, a la altura de costillas, ajá, y panza, digamos, de los vacunos. Pero se puede consumir de otros tipos de carne, cerdo, oveja, se podría. No es lo más común quizás. Es un corte de carne que, como decía Us, es finito, es una manta finita, y por eso la importancia de cocinar siempre con algún líquido, claro, porque si no queda, tiende a quedar duro. Nosotros lo comemos principalmente así, matambre a la leche, pero hay quienes lo preparan relleno y también lo preparan tipo pizza, o sea, con bastante matambre salsa. Pizza, sí. Capaz que no es tan común acá en Uruguay, pero son otras opciones que son bastante elegidas como en la región. Y bueno, acompañamiento puede ser, obviamente, en este caso, Agus eligió papas, boñatos, zanahorias también, ¿no? Pero podría ser cualquier otra opción, podría ser una ensalada de también vegetales, aprovechar y combinar. Pero sí, la elegimos porque es una típica preparación de abuelas, que sin duda medio que a todos nos traía y nos recordaba eso, nuestra infancia y nuestros vínculos con abuelos y abuelas. Está bueno. Bueno, versiones, por favor, versiones de su matambre a la leche en casa. Mi viejo, por ejemplo, hace un matambre a la leche muy rico, que también hoy es abuelo. Así que hablemos de los abuelos del recuerdo y los abuelos, claro, del presente también. Y lo hace con pedacitos de zapallito y morroncito. O sea, a la leche le pone pila de cosas. Zapallito, mira, verde, morrón, morrones de todos los colores. Acordar de que mi madre me contaba de que ella lo prepara, y hablando de esto de los abuelos del presente, lo prepara cuando no lo puede dejar como macerando mucho tiempo o no tiene mucho tiempo para después cocinarlo en el horno, le da como un toque de hervido en la olla a presión. Ajá. Y ahí queda súper tiernita la carne, porque es una de las formas que la carne se tierniza. Una forma es la cocción, otra forma es como mecánicamente con los golpes, sí, que se ve. Y después, bueno, hay algunas enzimas de algunas frutas que también la tiernizan. Pero bueno, mi madre lo que me decía siempre es eso, ponela primero en la olla a presión, un ratito, unos minutos, 10 minutos, y después la dejás en un ratito, media hora en la leche y... Como para en olla presión, ¿con agua? Con agua, sí, la cocina, sí. Como que la hierve un ratito, rápidamente. Y después, no sé, le das el golpe de horno y queda, exacto, perfecto. Esas, claro, adaptaciones. Buenísimo. Y también contémosles a nuestros niños, nosotras tenemos la tarea de seguir la generando. La idea es esa, sí. Que permanezcan estas recetas. Hablando de recetas, vamos a repasar esta del matambre a la leche de la abuela. Matambre a la leche con papas, boñato y zanahoria. Un matambre con tenor graso medio, medio litro de leche, una cucharada de vinagre, adobo a gusto, una papa, un boñato, dos zanahorias, una cucharada de aceite, pimentón, orégano y curry. Ahí Agus le puso su impronta con un poquito de curry, que siempre le queda muy bien generalmente a todo. Sí. Y bueno, ahí lo vemos, un plato hogareño, un plato, un almuerzo, una cena... Quizás mejor un almuerzo, por ahí para la cena pueda ser un poquito más pesado, pero bueno, mesa familiar, este es uno de los platos que queremos homenajear en el día de hoy. Nos vamos a una tanda y en el próximo hacemos el arroz con leche. ¿El arroz con leche? Arroz con leche de la abuela. Exacto. Quédate por ahí y escribinos, por favor, todas sus historias, tus historias familiares y de abuelos. Son para el programa. Estos son para mi casa, porque ahora en Tata los productos frescos están doblemente garantizados, pero doblemente garantizados de verdad. Porque si de casualidad llegas a encontrar alguno que no cumpla con los estándares de calidad, te devuelven el 200% del valor del producto. Entonces, obvio que voy a comprar en Tata, para el programa, para mi madre, para mi padre, para todos. Confía en mí. Anda al Tata más cercano o compra en tata.com.uy y recibí tu compra en el día. Además, seguro tenés el precio más bajo, porque en Tata trabajan para bajar el costo de vida del Uruguay.
gente comiendo. Bueno, gente sola, gente acompañada, de todo un poco. Estamos en el MAM y continuamos con este programa tan lindo de Cocinemos. Hoy estamos recordando las recetas de la abuela, del abuelo, de los tíos, tías, abuelas, que también son otras abuelitas que hemos tenido. Y estamos haciendo, replicando sus recetas más tradicionales y también aportando algunas, algunas recomendaciones, tratando de pensar por qué volver a esta comida y cómo adaptarla a estas épocas que, bueno, tenemos más información para comer más saludable. En el bloque anterior hicimos este matambre a la leche, receta recontra tradicional y popular casera. Y ahora vamos a estar haciendo un postre o una meriendita. Vamos a ver para qué cada uno lo elige, que es el arroz con leche. Excelente, me encanta. ¿Te gusta? Es uno de mis postres favoritos, que igual lo como como colación, no como postre. Como que generalmente si como arroz con leche, lo como entre comidas. Ah, está bueno. La mitad de las porciones en general, pero... Un poquito, una cucharadita. Un tentempié. Tal cual, me encanta. Como decían ellos también. De tentempié me fascina. Así que nada, vamos con la receta y empezamos, que tiene varias partes. Dale. Vamos a precisar para hacer este arroz con leche. 100 gramos de arroz, 1 litro de leche, cáscara de limón. Para el merengue, 3 claras, 3 yemas, 3 cucharadas de azúcar y canela a gusto. Y para el caramelo, 150 gramos de azúcar y 10 cucharadas de agua. Voy a aclarar, para el merengue vamos a usar las claras y el azúcar. Y las yemas las vamos a agregar al arroz un ratito antes de retirarlo del fuego. Ok, ese es el procedimiento tradicional. Sí, viste que las abuelas, el arroz con leche no era arroz, leche y listo. Era contundente. Sí, arroz con leche, sí. La yema mezclada, el merengue aparte, un caramelo. Era bomba. Por eso es que no le vamos a poner al arroz con leche en sí azúcar. Porque ya vamos a tener el azúcar del merengue y el azúcar del caramelo. Claro. Si no sería como demasiado. Montón, todo mucho. Pero bueno, seguramente las abuelas le ponían azúcar a todo lo que pudieran y más. Sí, bueno, pero les quedaba riquísimo. Tenemos. Sí, o sea, por, de rico valía la es pena. Indiscutible sí, lo rico que era y que es. Pero bueno, sí se puede emular teniendo hoy otros cuidados. Algunas precauciones, no le ponemos azúcar en esto y se lo ponemos en merengue y el caramelo. O sea, azúcar va a tener, va a ser dulce y nada. Igual he visto que últimamente hay quienes le ponen también dulce de leche. A la arroz con leche, dulce de leche. Un montonazo. Bomba y pico. Digo, rico okay. Debe ser seguramente, pero bueno. Sin dudas. No es el clásico. Bueno, acá ya tengo la leche hirviendo, le estoy poniendo las cáscaras de naranja, que también es un clásico, de limón, perdón, que es un clásico. Y ahora le voy a agregar el arroz porque ya estoy hirviendo el agua. Quiero contarles que todos esos polloncitos preciosos en los que va Agus poniendo los ingredientes son de Amo Cocinar. Todos nuestros utensilios y accesorios son de Amo Cocinar. Amo Cocinar es un lugar donde puedes encontrar todo lo que necesites para tu cocina. Cocinar es una oportunidad de compartir, experimentar, regalar, de distenderse o de tomar conciencia de la importancia de lo que comemos y en qué y cómo lo preparamos. Te invitamos a conocer sus locales en el MAM, en el shopping de Punta Carretas y en Avenida Italia y Santana. O bien conocer todos sus productos en la web que es www.amococinar.com. Muchísimas gracias a la gente de Amo Cocinar por todo lo que nos aportan. Mira qué divinos que son. Bueno, así hay de todo, de todos los colores. Te puedes fijar en la web y si no, visitar los locales. Vero, ¿por qué es tan importante pensar en volver un poco a este tipo de cocina? Sí, el argumento de esto, ¿no? De volver a lo casero, que es la propuesta del tema de hoy, es porque sin duda el volver a lo casero, la comida de casera, la comida de la abuela, es más saludable de lo que normalmente estamos como acostumbrados a comer hoy. Es más saludable, es más sabrosa, o era esa comida de la abuela más sabrosa, más completa. Uh-huh. En general las abuelas usaban alimentos naturales, ¿no? Frutas, verduras, carnes, cereales, combinaban todo eso, legumbres, y con eso hacían todas estas preparaciones que estamos comentándoles hoy. O sea que eran platos como mucho más naturales, que es la idea, el volver. Además, súper alineadas con el medio ambiente, porque no se usaba tanto envase, tanto plástico como hoy sí se hace, ¿no? Hoy lo común es comprar ya productos envasados, ir al supermercado y comprar todos esos paquetes llenos de plástico, llenos de recipientes, bolsas, ni que hablar que no son alimentos en general naturales, son productos que saben más o menos parecidos, todos iguales, no se sabe muy bien qué ingredientes tienen.
ya lo hemos comentado, de que son alimentos que tienen alto contenido de azúcar, de sodio, de conservantes, de grasa. Entonces, bueno, por eso la propuesta de hoy es esa, es volver a lo de antes, volver a lo casero, animarse a cocinar, que es algo que tenemos que tratar de lograr, ¿no? Empoderarnos en la cocina y, bueno, cocinar, animarnos, combinar alimentos, combinar sabores y lograr estas preparaciones que van a ser, sin duda, mucho más ricas, más sabrosas, llenas de olores. Volver como a dejar olor a comida en la cocina, sí, que cada vez es menos común. Sí, sí, y que no sea un ambiente abandonado de la casa, ¿no? Que ponerle cual. Amor. Cuando estabas hablando de los recipientes, me acordaba de los frascos, de que antes se compraban las galletitas de las latas en el almacén, sí, sí, ¿no? Por kilo, no sé, en bolsas, y después ellas guardaban por ahí en sus propias latas, en frascos de vidrio, poder ver todos los condimentos. Ay, eso sí, viene sí, muy sí. De otra época. Tal cual, me acuerdo clarito ahora de ahí. Se volvió. Cuando... Se está volviendo, ¿no? Pero me acuerdo claramente de, no soy tan vieja, de ir al almacén, soy de Tacuarembó, iba al almacén con mi recipiente a comprar, no sé, medio kilo de azúcar o medio kilo de arroz. Se usaba mucho menos cantidad de plásticos, era como mucho más normal, natural, ir cada uno con su recipiente a comprar esos alimentos naturales. Claro. Así que bueno, la idea es esa, la propuesta de hoy es esa, es volver a todo eso que sin duda era más sano, más saludable. Y más alineado con todo el medio ambiente. Acá muy estoy revolviendo lindo. Un poco el arroz con leche, porque en realidad cuando hervimos arroz lo dejamos quietito para que no se nos aglutine, que no se pegue, pero en el arroz con leche está bueno que haya una cremosidad, entonces de vez en cuando le damos una revolvidita para que quede, salga más almidón. Acá sí necesitamos que desprenda sí, el almidón. Sí, que desprenda un poco de almidón, está bueno para que sea más cremoso, sin duda. Entonces lo revolvemos de a poco, pero lo vamos llevando. Bien. Y estoy haciendo ya la salsa de caramelo, que en realidad lo que hice fue poner el azúcar para que se empiece ¡ay! A... Se me bueno, eso es muy de mi abuela. ¿Ves? Eso yo pego unos gritos así. ¿El gritito? La tenía. Sí, es re vivanco de la familia de mi mamá. Por nada era... Bueno, un los grito. Estornudos de mi abuela. No sé los estornudos de mi abuela. Como... Oh. Primero arrancaba hacia... Oh, oh, como una respiración hasta que metí el estornudo. Tenía una mesa... Toda con colección de cajitas de todos lugares donde iba, cajitas de porcelana, de terciopelo iba a decir, de metal y todo. Y vos te caías, ¿entendés? Por ahí te hacías bolsa y ella estaba preocupada por la cajita. Entonces eran unos gritos tipo ¡ah! Y yo me quedo así como el registro del gritito de la abuela. Heredaste. De la abuela Ana. Sí. Bueno, les quería decir otra cosa. Esta receta... vos tenés como una versión, ¿no? Vero, que está en el libro de Cocina Uruguay. Exacto. Porque esta receta, ¿qué pasa? Muchas personas, a muchos les encanta el arroz con leche y hay muchos que les da como impresión encontrar el arroz en el postre, en la leche ahí. A mí me pasaba que de un chica mambo, yo no... Sí, no, vos sabés que a mí de chica no me gustaba. Me daba eso, de que la crema sí me encantaba, pero el arroz con leche era como que, yo qué sé, no me gustaba esa el textura arroz del arroz. Para la comida, sin embargo, ahora, no es para el postre. Ahora me gusta, pero... para esto, en la receta, en el libro de Cocina Uruguay, hay una receta donde en realidad son los mismos ingredientes o muy parecidos, donde lo que se hace es se procesa el arroz, se deja en realidad reposar un ratito antes en la leche para que se ablande y sea más... ¡Ay! Dije, ¡qué impresión! Dije lo de romper las cosas en la cajita. Bueno, abuelas, se están haciendo presentes. Por favor. Hace rato ya estamos haciendo cosas ahí. Sí, hace rato estamos escuchando ruidos extraños. Ay, no. No les tenemos miedo, las saludamos, los saludamos y seguimos tranquilos. Me dice, mira. Sí, yo también. Bueno, un momento sobrenatural en Cocinemos. Pero seguimos. No. Te quedaste sin palabras. Helada. Pero bueno, estábamos diciendo esto, que hay otra receta en el libro de Cocina Uruguay que es más una crema. Exacto, es una crema que se deja reposar un rato el arroz en la leche para que se hidrate y sea más fácil licuarla y después se procesa, se licúa todo y queda entonces de que no se sienten esos granitos, queda una textura mucho más suave, más cremosa. Así que bueno, es una opción que está buena para quienes no les gusta el arroz con leche, por esto puedan tener otra opción. Me encanta. Y esa está en el libro. Esta por ahí la tradicional no, porque bueno, es más conocida, pero esta está en el libro de Cocina Uruguay. Como todos los programas, me gusta recordarles que Cocina Uruguay es un programa de educación alimentaria. Es el primer programa de educación alimentaria de acceso libre y gratuito para la ciudadanía.
Cocina Uruguay, lo presenta, es presentado por la Secretaría de Educación para la Ciudadanía de la División Políticas Sociales del Departamento de Desarrollo Social. Bueno, tiene sus redes sociales, pueden encontrar recetas, recomendaciones, eventos y toda la información acerca del laburo que vienen haciendo hace 14 años. Y si quieren inscribirse en los talleres o en los cursos de Cocina Uruguay, pueden escribir al mail que es cocina.uruguay@imm.gov.uy. ¡Ay, ay, al abatidor! La batidora es parte de Cocina Uruguay. Sí, yo siento que estoy gritando, pero cualquier cosa me chiflan, ¿tá? Bueno, vivimos un momento, quedamos así tocados por el momento, el momento abuela. Esotérico de la cuestión. De las abuelas que no están, ¿no? ¿Dijimos algo malo? Nos equivocamos. Dijimos que pongan menos azúcar, perdón. Va con azúcar, abuela. Va con azúcar, abuela. Tranquila, tranquila. Bueno, qué loco. No, estaba haciendo la... Antes de todo esto, bueno. La salsa caramelo, que ahora la saqué un poco del fuego porque puse el azúcar, que se empieza a caramelizar, pero no hay que dejar que se queme. Y hay que hervir agua para hacer la salsa. Entonces, ahora cuando el agua ya esté hirviendo, yo vuelvo a llevarlo al fuego y le voy agregando de a poco el agua porque puede salpicar. Y ahí tenemos nuestra salsa. El merengue ya está y el arroz viene precioso. Perfecto. Así que nada. Yo me acordé ahora una frase... ¡Ay, qué impresión! Una frase de mi abuela Luisa que ella la utiliza mal, en realidad. Bueno, abuela, siempre se lo decimos, ya lo sabe. Porque, ¿viste? Cuando vos decís, estoy loca de la vida, ay, onda, sí, estoy contenta. Sí. Pero mi abuela lo usa mal. Ella dice, estoy loca de la vida, y vos decís, ¿qué pasó? Me duele la cadera. No, abuela, no aplica. Cuando tiene un problema está loca de la vida. Claro, como que no, ay, no me duele la cadera, estoy loca de la vida. Estoy loca de la vida. Me duele la cadera. Así tal cual. Sí, tienen como un humor, recordarlo. Sí. Yo tenía, bueno, mi abuela, que no la nombro tanto porque no la conocí mucho, la mamá de mi papá, que ahora se hizo un poco famosa porque papá sacó un disco de portugués dedicado a su mamá, que era de la frontera, Carmen, y bueno, ella falleció cuando yo tenía 6 años. Pero tengo historias de que como hablaba en portuñol, claro, ella adaptaba, viste, cosas, y además era exagerado, o sea, aunque se estuviera equivocando, lo decía con todo el ímpetu, viste, así le salió a su hijo artista. Pero... decía, a Paul Newman, ponele, decía, ay, a mí me encanta Paul Mooney. Paul Mooney, no sabe por qué. Y después ella escuchaba que la gente decía, claro, porque ayer comí ñoquis. Entonces ella creía que el nombre de la comida era ñoquis, porque unía comí ñoquis. Entonces decía, hoy voy a hacer unos ñoquis. Y está, quedó para siempre. Cuando comemos ñoquis nos acordamos de los ñoquis de la abuela Carmen. Divina. Eran mellizas. La abuela y la tía abuela, o sea, la hermana de ella, de mi papá, eran mellizas y se llamaban María del Carmen y Carmen María. ¿Puedes creer? ¿Qué hicieron eso? Ay, una cosa original, una identidad brutal. Qué lío para la gente que las quería llamar. María del Carmen y Carmen María. Bueno, una María y la otra Carmen. ¿Sería? No había celos de nombres. No. ¿Eh? Que no eran celosas por los nombres porque eran los mismos. Claro. Invertidos. Se ahorraron una problemática, fueron inteligentes. Muy parecidas. Bueno, quiero pedirles nuevamente que así como nosotras estamos divirtiéndonos y recordando y emocionándonos, ustedes también nos manden sus historias. También pueden escribir los abuelos y las abuelas que estén mirando el programa y contarnos desde su propia vivencia cómo se siente ser abuelo. Esta cosa que siempre se dice que el abuelo es como el padre o la madre, ese amor... a la décima potencia, ¿no? Sí. Todavía mucho más que lo que son los padres. Bueno, como todos debe haber excepciones, ¿no? Pero en general no falla el amor de los abuelos. El rol ese, ¿no? Qué increíble, divino que se genera. Que uno lo vio con sus abuelos y hoy uno lo puede ver también eso, con mis padres y mis hijos, cómo también se genera eso, ¿no? Sí. Y la importancia que tienen y cómo transmiten todo, hábitos, costumbres. Bueno, también pasa con la alimentación, de que son fundamentales, es re importante eso, ¿no? Cómo transmiten a los nietos distintos, bueno, sabores, por ejemplo, hablando de la comida, pero todo, cultura. Y los caprichitos y el malcriar. ¿Es parte del rol de los abuelos? Sí. Un poco sí. ¿Los está dejamos? Siempre presente. Nosotros que somos una,
unas generaciones tan analizadas y de los límites y que yo dejamos que los abuelos sigan malcriando un tema. A mí cuando es el, cuando los malcrian con la comida que a mí no me gusta que coman, claro, es todo un bueno, tema. Vos siempre tenés tu tema, sí, la nutrición. Sí, 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 sí. Siempre me acuerdo de que cuando mis hijos eran más chiquitos, nada, tenían un año y medio o dos, yo obviamente que hay cosas, productos que no se las di a conocer hasta más grandes, ¿no? Bebidas, refrescos, cola sobre todo, y algunos alimentos, panchos, esas cosas no, en casa no hay, trato de que no. Claro. Y me acuerdo que sí, que mis hijos, mi hijo me contaba, sí, sí, que hoy fui a lo de la abuela y me dio tal cosa, esas cosas, viste, que sí, no me gustaban, pero sí, sí, es parte de el malcriar. Que nada, es lindo también. Sí, que... por un lado nos pasa eso, ¿no? De decir, bueno, algunas cosas que estamos cuidando, que justo va a la casa de la abuela, sí, y se descuida. Pero también es lindo sentir la seguridad, ¿no? Del abuelo, cuando le dejas y no te hace 500 preguntas, no, como diciendo, ay, no sé si dejártelo. No, tal cual, bueno, está viviendo... no te siento muy seguro. Sí, bueno, sí, 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 algún error va a cometer, pero es porque tienen esa seguridad de haber hecho el laburo que vos estás tal haciendo cual ahora. Ya lo hicieron. Y la seguridad que te da vos, ¿no? El dejárselo, claro, sí, tal cual. Sí, sí. Es como a las personas que les dejo así, como con los ojos de ojos cerrados a mis hijos, son sí, a mis padres, pero por lejos, o sea. Es así, totalmente. Así que sí. ¿Cómo venimos, Agus, con bien, ese arroz con leche? Bien, le puse las yemas y hay que batirlas un poco. Yo se las puse así porque me olvidé, sinceramente, y no va a quedar tan bien, pero hay que batirlas un poco antes de agregárselo y después seguir batiendo un poco. Y ahora cuando apague el fuego, porque el arroz ya está, sí, está bueno dejarlo reposar un poco, que absorba más, que se evapore un poco el líquido. Y después le agregamos el merengue en movimientos envolventes para que esté integrado, o podemos poner el merengue por fuera. El tema es que si ponemos el merengue por fuera, como copos, estaría bueno hacer un merengue italiano suizo que eleve la temperatura de las claras, el italiano más que nada, para que sea más seguro. Desde el punto de vista de la inocuidad. Pero si no se lo incorporamos con el arroz con leche caliente, ahí como que se eleva la temperatura y bajamos el riesgo. Bien, perfecto. Pero bueno, yo tengo uno pronto para mostrarles. Acá el merengue, que se lo agregaríamos después. Bueno, estos piques también de improvisar e ir aprendiendo sobre la marcha eran muy de las abuelas. No había tantos libros. Era, la manera de transmitirlo era así, de generación en generación, y con los cuadernitos. Eso quiero ver. ¿Tienen fotos de los cuadernitos, alguna receta para ver la letra de sus abuelas? ¿Cómo eran esos cuadernos que generalmente forrados con ay, un papel sí, siempre divino, ¿no? Tal cual, o algún nylon, algo siempre forrado. En la casa de mi abuela había, seguro, un cuaderno que a mí me encantaba, que tenía además recortes que a veces algunos productos venían con recetas, eso, revistas, y recortaban y las pegaban ahí y era, me encantaba. Ay, también, yo reusaba ese cuaderno. Sí, yo alguno chica tengo también. Las recetas tengo escritas con letra cursiva, los títulos subrayados con color, no, de morirse esos cuadernos. Y algún ribete, sí, alguna cosita. Y otra cosa, bueno, tengo un libro que sí, había algún libro de cocina. En mi caso tenía el que lo heredé y lo tengo en mi casa. Es argentina, pero el libro de Doña Petrona. Ah, sí. El libro de Doña Petrona con tapa de cuero marrón. Una reliquia. Divino, sí, así, sí, gordo. Divino. Bueno, ya tenemos casi presentado ahí, ya está, sí, pronto. Sí, le puse el caramelo, que la salsa que quedó bastante líquida. Ay, me parece que va bien en esta preparación que sea líquida, así no se nos pegotea. Bien. Con esa precaución del agua y un poquito de canela, que es un clásico. Habrá quien le guste. Me dijeron una de las chicas del equipo, me dijo que a ella le gusta con cacao más que con canela. ¿Mira? Puede ser. Es, bueno, más, es rico, a mí me, sí, me parece, está bueno, que va. Otra versión. Pero bueno, este es con canela, es el de la abuela, es clásico, lleva canela. ¿Qué me decís de esta porción, Vero? Generosa, esta porción, ¿no? Generosa. Está linda. Sí, la podemos, sí, compartir. Esa porción es como, bueno, para compartir o para... ser postre de una comida de repente liviana, algo, claro, que comiste que no es tan de repente contundente, sí, ya tan calórico. Sabemos que va a haber arroz con leche de postre, vamos a comer una ensaladita y después le damos. Exacto. Bueno, yo todo hago eso, yo soy re dulcera, me encanta, ¿sí?, lo dulce y soy de comer menos, porque sí, porque me guardo como para comer una buena porción de postre, me encanta. Bueno, ahí tenés una buena porción de postre y vamos a repasar la receta de este arroz con leche bien tradicional. Presenta Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. No. Talló. Muy bien, ahí tenemos receta del arroz con leche, con caramelo y merengue. Para el arroz precisamos 100 gramos de arroz, 1 litro de leche, cáscara de limón, 3 yemas. Para el merengue, 3 claras, 3 cucharadas de azúcar,
canela a gusto. Para el caramelo, 150 gramos de azúcar y 10 cucharadas de agua. Y ¡tcharam! Potentoso nuestro arroz con leche. Esperamos hacer las cosas bien en el bloque siguiente y no tener... Preferimos que se comuniquen de otra manera, por favor. No nos rompan las cosas de Amo Cocinar, que son tan lindas. Nos vamos a un bloque, a un corte, y ya seguimos con más Cocinemos Recetas de la Abuela. Ahí va, me imaginé a mi abuela bailando funk, así esta música. Hoy estamos dedicándole el programa a las recetas de la abuela, del abuelo, esas recetas que quedan para siempre en la memoria de la familia, ¿no? De uno, ¿no? De las familias en general. Ya hicimos matambre a la leche, un clásico, hicimos arroz con leche y ahora vamos a hacer la pasta. Pasta frola, clásico. De la tía Marcela. De la tía Marcela. Es una receta que yo... me apropié la receta de la tía Marcela desde los 9 más o menos, que fue la receta que ella me enseñó para hacer pasta frola, que también la podíamos usar para hacer alfajorcitos, para hacer galletas. O sea, era mi receta que me aprendí. O sea, me la sé de memoria porque esa era la que sabía. Iba para todo. Hacía esa masa y hacía todo. Y porque yo hacía una receta de galletas que había sacado de la tele, pero eran bravas. Nadie me lo decía, pero yo... Se percibía, hace poco mi prima pero me ahí, dijo... alguien te dijo, yo escuché el otro día que contaste mi eso. Mi prima me dijo, ay, qué bien, estás cocinando en la tele. Y eso que cuando tenías 9 hacías unas galletas que eran polémicas. Yo dije, ¿por qué polémicas? Dice, no sé, un día escuché a tu madre, a mi madre, diciendo, están un poco raras, qué pero bien. ¿Cómo lo intenta igual? Y, bueno, perseveró y... Persevera. Llegó acá, está en la tele pero cocinando. Pero bueno, después aprendí la receta de la tía Marcela y me quedaron mejor. Ahí ya no tenían críticas. Eran muy duras, ¿no? Muy, muy exigentes. No, bueno, está bien, en algo tenías que... Era ay, perdón, me puse a cocinar, me copé. ¿Vamos con la receta? Dale. Y después empezamos, que me gusta tanto que quería empezar ya. Vamos a necesitar 100 gramos de manteca, un huevo, una yema, media taza de azúcar, una taza y media de harina, una cucharadita de polvo de hornear, vainilla a gusto, ralladura de limón, 400 gramos de dulce de membrillo y agua cantidad necesaria. El agua es para el dulce, vieron que a veces viene el bloque como medio durito y lo podemos poner un poco, llevar al micro, que ablande y lo pisamos. Bien. Este dulce que compramos acá ya venía como bastante untuoso, entonces no fue necesario agregarle agua, solamente lo pisamos. Pero eso depende del dulce que compren. Perfecto. Y acá la manteca está pomada, temperatura ambiente, y lo vamos a hacer bien al estilo abuela, sí, tomamos tía, la decisión de usar la manteca, podría ahora Vero nos va a explicar junto con otras recomendaciones... que esperemos que no se enoje nadie en el porque recién tuvimos ese episodio. Para los que recién se enganchan, estábamos criticando alguna cosita, una pavada de la abuela y pasaron cosas. Pero bueno, ahora vamos a contarles. Pero en este caso sí decidimos hacerla con manteca porque la original de la abuela era así, con bastante manteca. Sin duda. 100 gramos, igual es una torta que son porciones chicas. Podría, en realidad, voy a contar algo sí que le hice a la receta, que eran 150, la de la tía Marcela. Yo probé que con 100 quedaba bien. Entonces bien. Le doy con 100. La bajaste un poquito. Bajé un poco, así. ¿Y no cambia la consistencia de la masa? No. Queda súper rica. Está, perfecto. O sea, probé que no alterara el resultado. Te está esperando la tía Marcela acá en la puerta. ¿Para probarla? No, para rezongar. Para rezongarme que le cambié la receta. Te está esperando con 50 gramos de manteca así en la mano. Igual ya está blanqueado. Para tirarte ya está blanqueado con ella. Yo le dije, ay, yo le pongo un poquito menos. Tira. Ah, bueno, bien. Estamos, tenemos permiso. Bueno, Vero, esto que decía, ¿no? ¿Qué recomendaciones, qué cosas
podríamos cambiar para que la cocina de la abuela sea, las recetas de la abuela sean ideales, ricas, mejores, como fueron siempre, pero un poco más saludables. Sí, hoy hablábamos de eso, ¿no? De que queremos volver a esa cocina casera de la abuela, pero como vos decís, hay algunas cositas que de repente no están tan buenas y que podríamos mejorarlas, ¿no? Y que ahí sí cierre todo y que me quede mejor. Por ejemplo, en el caso de la pasta frola, y arrancó por ahí, uh-huh. Agus decía eso, de que usó manteca para replicar tal cual la receta de su tía. Lo ideal de repente, y queda igualmente rica, queda también con textura igual, ¿no? Queda como la misma masa, sería sustituir esa manteca por aceite. ¿Por qué? Bueno, porque la manteca es una grasa de origen animal que tiene un tipo de grasa, se llaman ácidos grasos saturados, mucha cantidad de estos, que no está bueno consumirlos y que hay que tratar de bajar el uh-huh. consumo. Entonces, una opción, una manera de reducir ese consumo es sustituyendo la manteca por un aceite que es de origen vegetal y que tiene otros tipos de ácidos grasos o de grasa saludable, buena y que debemos consumir. Así que bueno, eso sería como una opción y algo a modificar. ¿Y cuál, perdón, ahora un detalle a Agus? ¿Qué aceite es menos como gustoso para pastelería, ¿no? Porque hay algunos que tienen sabores que asociamos más con lo salado. Sin duda que un oliva es muy masivo y es muy fuerte. El de soja también tiene un sabor particular. Podemos usar girasol o canola, son los menos invasivos, los más neutros, digamos. Bien. Un maíz también podría ser, pero girasol es de mejor calidad. Sí. Incluso. Bueno, girasol alto oleico, mejor todavía. Mejor calidad en cuanto a lo nutricional, ¿no? A su composición, como el ideal y además el que menos se afecta en las altas temperaturas, o sea, como importante. Que no se modifica, es el alto oleico. Es el que en general recomendamos. ¿Qué otra cosa? Bueno. Después, también generalmente solían las abuelas abusar de la sal, ¿no? Le ponían mucha sal a todo. ¿Esto por qué? Tiene una explicación. En realidad, antes de repente no se conocían tanto las hierbas, los condimentos, las especias que hoy sí tenemos a disposición y que se usa mucho más, se hablan mucho más. Entonces, claro, para realzar el sabor a esa comida, lo que hacían era agregarle mucha cantidad de sal. La idea y la propuesta es reducir el contenido de sal de esa preparación y sustituirla por el condimento que más les guste. Uh-huh. Otro tema es la sobrecocción. Solían dejar, no sé, por ejemplo, un guiso o la preparación que fuera horas de repente cocinándose, ¿no? Era como muy común dejarlo rato cocinándose. Y todo lo que es sobrecocción, o sea, demasiado tiempo a elevadas temperaturas, hace que se pierdan un montón de nutrientes, sobre todo vitaminas. Perdemos todas las vitaminas de las frutas, de las verduras, de lo que... Entonces, también, hoy en día recomendamos de repente no cocinar tantas horas, que de todos modos va a quedar bien esa preparación. Ahí me cuesta transar un poquito, con el tiempo de los guisos, que por algo... No, igual entiendo, tenemos que mejorar, pero... Creo que el tiempo hacía que algo cambiara. Se reducía mucho más el líquido. Más lo que, claro, lo que lograban era eso, que se concentrara más, que se redujera más el líquido. Lo que de repente podemos hacer es agregarle menos líquido para no tener que esperar a que se reduzca tanto. Y de todos modos, como igualmente le vamos a condimentar, lo vamos a saborizar con un montón de otras especias, igualmente va a quedar rico y no vamos a tener esa gran pérdida de nutrientes, por tanto va a ser mejor, de mejor calidad. Así que bueno, esas son algunas de las recomendaciones y que nadie se ofenda, no se ofendan las abuelas. Pero en cuanto a eso, a calidad nutricional es como lo ideal. ¿Y las porciones de la abuela? Otro tema importante, es verdad, me olvidaba. Pasaba, yo me acuerdo, de que iba a comer a lo de mi abuela y mi abuela era de servir unos platos enorme, rebosante. Y era tipo a terminabas y bueno, querés más y te hacía y te... Porque ellos te querían como agasajar, ¿no? Bueno, también de repente reducir la porción sería como una recomendación de no comer tanta cantidad de esa preparación, sería mejor, de repente, ideal. Bueno, como estábamos diciendo antes que quizás cocinaban más las mujeres, porque, bueno, tenían otros tiempos, porque no, quizás no disfrutaban de su tiempo como hoy podemos hacerlo. Y por otro lado, también la demostración del afecto, ¿no? No eran tanto decir te amo, te quiero, de otro tipo de mimos. Entonces acá ponían todo ese amor. Tal cual. Era raro expresarse tanto con palabras, con abrazos. Salvo, bueno, hay abuelas y abuelas, ¿no? Pero de verdad, eso se fue como...
que todos nos digamos, ay, amiga, te amo, amiga. Es algo bastante nuevo, verdad, poder expresar las emociones así tan abiertamente. Por eso se asocia la comida de la abuela con sentimientos positivos, ¿no? Siempre es eso, ¿no? El significado que tienen, amor, felicidad, que era lo que sí, buscaban como transmitir con esos platos que preparaban, sin duda. Y el arte de la pasta frola, el decorado, la rejillita. La rejillita. Eso era como toda una cuestión artesanal. Sí, ¿no? Que en eso estás ahora, Agus. Sí. Ay, Agus, se te va. ¿Se va a hervir? ¿Apagó? No, claro, porque les contamos que estamos haciendo una chapita a la pasta frola que se nos ocurrió a último momento, que es, ¿qué, Agus? Un mate cocido. Es una bebida bastante típica, por lo menos en mi familia. Hacían torta frita, pastelitos, bueno, la pasta frola ni que hablar. Con mate cocido, que es una infusión de yerba mate. Uh-huh. Se hierve el agua con la yerba mate y después se cuela y se le agrega, se puede agregar azúcar para dar un poco más de sabor. En mi casa también se le agregaba como un azúcar quemada, como si fuese un caramelo. Entonces yo ahora le voy a poner un poquito de la salsa de caramelo que quedó del arroz con leche. Y bueno, y era una bebida caliente de invierno, la podíamos tomar de noche, que en realidad, claro, antes no se sabía, pero hoy en día, viendo que la yerba mate tiene... Un poco excitante. Claro. Como, si no dormía, ya sé por qué. Después no dormía nada, pero... No, queda súper rico. A todos nos gusta el mate, a casi todos los uruguayos por lo menos. Sí. Y bueno, es una manera diferente de tomar el mate. Puede ser más tibio, incluso puede ser mejor para la salud porque no está tan caliente. Es si muy la dejamos rico reposar. Y es muy rico, sí, y a mí me encanta. Como bien intenso. Sin duda. También se puede tomar con leche. Y bueno, acá déjame decir que yo estiré la masa apenas la hice. Uh-huh. No es lo recomendable. Lo mejor sería que reposara un poco en frío. Ah, bien. Porque tiene manteca. Así no le damos tanto calor a la manteca al amasarlo. Y el membrillo va todo junto con crudo. Sí. O sea, el membrillo no está crudo, pero no se pone primero la masa un ratito y después el membrillo. No, todo junto. La masa igual es una masa súper tierna que se cocina rápido. Uh-huh. Se la ve súper tierna. Se nos puede pasar, pero por eso el frío es importante porque, ¿qué puede pasarnos ahora con esta? Va a quedar riquísima, la vamos a comer sin dudas, pero... Ah, no, ¿la van a comer, chicos? No sé, por si había dudas, pero va a quedar súper, súper tierna. Hasta afuera tenemos. Voy esperando. Mirando gente que no conocemos vino a ver la pasta frola. Y bueno, y por ahí estamos. Y con esta que sobra, haces galletitas o algo. Ay, sí. Y alfajorcitos con membrillo. Ay, sí, qué delicia. Me gusta a mí. Bueno, esto, ¿me voy a lavar un poco las manos? Bueno, también estábamos recordando, pensando en el espacio, en las cosas, en los elementos de esas cocinas, ¿no? Nombramos los frascos, se nos ocurrieron algunos, no había tantos electrodomésticos. Es verdad. Cuando yo conviví con mi abuela, digamos, cuando compartí, ya habían empezado a aparecer algunos, pero eran pocos, la licuadora... las heladeras esas de manija que trababan bien, enormes y con unos diseños muy pintorescos que hoy los volvemos a recuperar como cosas retro. Vintage. Vintage y venían de ahí. Sí, era celeste la de mi abuela. La de mi abuela también. Y que sobre todo duraban, ¿no? Sí. Que era algo que duraban como para toda la vida. Yo heredé de mi abuela algunas cosas. Tengo como el robot ese de cocina, el mixer. Como una procesadora. Me funciona perfecto y tiene no sé cuántos años tendrá. La verdad que no sé cuántos, pero... Debe tener como 30 años ese procesador y funciona, pero a la perfección. Así que sí, eran reliquias. Son más? Reliquias Pensamos que le damos. Esa batidora con manivela. También la licuadora. ¡Ah! Qué laburo, ¿eh? Ay, sí, es verdad. Otras cosas, no sé, yo me acuerdo de los abridores de los sacacorchos, los abridores de vino, bueno, cuchillos, no sé, cosas que de verdad duraban, se cuidaba mucho más. Yo me acuerdo que mi abuela no la dejaba a mi mamá lavar los platos porque mi madre, cada vez que le lavaba los platos, le rompía. ¿En serio? Porque es ansiosa y lavaba muy rápido. Decía, no, mamá, yo te ayudo, no, Fernanda, dejá, por favor. Yo hago todo. Cuidaba, Sí, nada. Se cuidaba. Es típico pero, también de abuelas. Sí. Hacer todo porque. Déjame a mí. Por las dudas. Claro. Mucho más piadosa. Sí, bueno, ahí tenemos este postre meriendita. Se puede comer en cualquier momento del día una pasta frola de la tía Marcela. Increíble con ese té. ¿Le pusiste el caramelo? Sí, queda Le como puse ahí el caramelo, en el fondito. Qué, la pero salsa. Qué rico. Y bueno, estuvimos durante todo el programa tratando de emular esta sensación de hogar, de la casa de nuestras abuelas y abuelos, tías, esas personas que nos marcaron a fuego a nivel gastronomía y a nivel emocional.
Ojalá que les haya encantado este programa, así como nos gustó a nosotros hacerla. Nos propusimos hacer un programa especial, pero salió aún más especial de lo que esperábamos con todas estas magias que sucedieron en el estudio. Y bueno, nada, mandarles un abrazo grande. No sé si quieren mandarle a alguien especial un beso. Un abrazo. Yo, abuela, en realidad, tía, a mis abuelos donde estén y a mis padres, que hoy en día son para mis hijos sin duda los mejores abuelos. Así que, ¿vos, Agus? Yo tengo mis dos abuelas que miran el programa, están pegadas al programa. La abuela Luisa y la abuela Emily. Les mando un beso. Y a la tía Marcela. Y a la tía Marcela, sin duda, que me dio la receta. Bueno, yo también, a donde sea que esté, mi abuela Ana, que la mencioné un montón, a mi tía Victoria, que es una gran cocinera, fue una gran cocinera, sobre todo de comida francesa, a la abuela Carmen María, que es la mamá del señor Negro Rada, que también le tenemos que agradecer. Yo digo, me cuesta hablar de mi papá, pero para mí nos dio un regalo. La abuela Carmen nos dio un lindo regalo a los uruguayos. Sin duda. Beso para ella también. Y nada, muy emocionadas nos despedimos de este programa de Cocinemos y queremos leerlos en las redes porque la verdad nos encantó hacer este programa y queremos que continúe de alguna manera. Un beso enorme y gracias abuelas, abuelos, tíos por todo el amor que nos dieron. Chau, chau.